Que te jodan, Activision. Que te jodan. Mira que ya tenía pocos videojuegos de esta compañía, mira que no es que me hiciera especial ilusión esta gente, pero es que después de lo que se ha visto, de las acusaciones tan graves que tiene esta compañía, yo no voy a volver a soltar ni un solo duro a esta gente ni a nada que tenga que ver con Activision Blizzard. Impresionante y asquerosas las acusaciones que se han hecho contra esta gente. Asqueroso. 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 Yo no me siento representado por Activision Blizzard y esas actitudes en un puesto laboral. Hacia nadie. Absolutamente hacia nadie. Y yo no voy a dar ni un duro más a esta compañía. Y los juegos que tenía, esto es lo que hago con ellos. Y sin temblarme el pulso. Sin temblarme el pulso. Y sin pestañear. Lo siento, pero no me representa Activision Blizzard. No me representas. No quiero una comunidad así. No quiero gente así en mi comunidad. En una comunidad sana como son los videojuegos, que abrazan a todo el mundo, a todo tipo de personas, a todo tipo de géneros, de sexo, de edades, de todo tipo. Yo no quiero gente así en mi comunidad, en una comunidad sana como es la de los videojuegos. Lo siento, pero no. Yo no me veo representado por Activision Blizzard. Lo siento, amigos. Lo siento, pero no. Así no. Así no. Así no. Así no, Activision Blizzard. Así no. Mira que hemos hablado de malas políticas. Hemos hablado de malas cosas. Hemos hablado de cosas de los videojuegos, ¿verdad? Pero es que esto ya son temas más serios, amigos. Esto ya son temas más serios. Y yo no me veo representado por esta gente. Yo no quiero que esta gente se lleve ni un solo céntimo después de estas acusaciones. Así de sencillo y así de simple lo veo yo. Sé que esto es un vídeo un poco diferente, sé que esto es un vídeo más cortito, pero poco más tengo que decir sobre esta gente. Y poco más tengo que mostrar sobre Activision Blizzard. Como siempre, espero que os haya gustado a todos el vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.